comienzo del curso político, H. Bildu quiso transmitir una serie de reflexiones al país, que desgraciadamente se están confirmando. Nosotras y nosotros dijimos al inicio del curso político que íbamos a vivir un curso político de actualización histórica y de dimensiones históricas, y que fundamentalmente ese proceso de aceleración histórica iba a pivotar sobre la lucha del pueblo de Cataluña por su independencia nacional. Bueno, hoy hemos comprobado que tropas de la Guardia Civil, llegadas por mar, creo que antes de la Armada, han asaltado el Palacio de la Generalitat, están practicando detenciones, etcétera, etcétera. Bueno, a nosotros nos suele gustar que se nos reconozcan las cosas que predecimos y ocurren, pero desgraciadamente no nos hubiese gustado estar equivocados en esta ocasión, pero realmente no es así. Frente a esta situación, lo que queremos decir es lo siguiente. Uno, no existe Estado democrático en el Estado español, ni existe margen para la evolución democrática en el Estado español. No existe. En el Estado español no hay un interlocutor democrático. Esa es la primera conclusión. Segunda conclusión. No existe bilateralidad en pleno igualdad dentro del marco de la autonomía que viene derivada de la Constitución del 78. Y nosotras y nosotros estamos insistiendo en que cualquier tipo de relación que este país vaya a plantear con ese Estado a futuro tiene que pasar no por el modelo de relación autonómico, sino por un modelo de relación de igual a igual. Por un modelo de relación en que se nos reconozca nuestra identidad, nuestro carácter nacional, nuestro derecho de autodeterminación y nuestra soberanía. Y ese es el modelo de relación que planteamos, porque ningún otro modelo de relación puede garantizar el respeto a este país y a sus derechos. En tercer lugar, lo que queremos decir también es que el Partido Comunista Vasco no puede en ningún caso seguir ni un minuto más, ni un segundo más sosteniendo ese gobierno. Ese es un gobierno que es antidemocrático, y es un gobierno que está dispuesto a utilizar la fuerza para impedir que los catalanes decidan vivir democráticamente su futuro. Y les exigimos que rectifiquen y que lo hagan con urgencia y que lo hagan ya. Porque si no lo hacen, serán cómplices de lo que está ocurriendo en Cataluña. Y esa es la petición que les queremos hacer. Junto con ello, les queremos trasladar a los ciudadanos y ciudadanas de este país que hoy, como decíamos al inicio del curso, para nosotras y nosotros, defender Cataluña es defender este país. Defender las libertades nacionales de Cataluña es defender las libertades nacionales vascas. Y en ese sentido, estamos convencidos y convencidas de que la movilización popular va a ser un factor fundamental en lo que ocurre en los próximos días. Queremos felicitar al pueblo de Cataluña porque está tomando las calles, porque las calles de Cataluña son del pueblo de Cataluña y no de la Guardia Civil. Y por lo tanto consideramos que la movilización popular va a ser clave en los próximos días. Por eso, desde nuestro punto de vista, además de plantear nuestro apoyo, nuestra consideración a lo que está haciendo el pueblo catalán, queremos transmitir a la sociedad vasca que esté atenta a los llamamientos a las movilizaciones que ya se están produciendo. Y en este caso, H. Bildu llama a concentrarse hoy delante de los ayuntamientos a la tarde-noche para defender nuestra soberanía nacional, para denunciar a un Estado autoritario y antidemocrático y para reivindicar nuestra solidaridad con Cataluña. Y por último, también tenemos que anunciar que H. Bildu considera que este país tiene que dar una respuesta a la altura del momento histórico y que vamos a intensificar nuestras relaciones y comunicaciones con el conjunto de fuerzas sociales, sindicales y políticas democráticas de este país para articular una defensa no solo de nuestra libertad nacional y de la soberanía con Cataluña, sino una defensa de la soberanía de Euskal Herria. Y eso es lo que en este momento y a nivel de convocatoria urgente queremos trasladar a los ciudadanos de nuestro país.